Hola amigos de YouTube, esta vez quiero mostrarles cómo hacer esta bonita princesa, que es la Bella Durmiente según yo. Espero les guste y bueno, vamos a empezar a hacerla. Para esta princesa vamos a necesitar un globo azul, un globo color carne, uno amarillo y son dos color de rosa o del color que ustedes gusten ponerlo. Bueno, vamos a empezar a hacer primero la princesa. Con el color amarillo vamos a empezar a hacer el pelo. Bueno, para el pelo vamos a hacer un pedacito de unos 3 dedos aproximadamente. Aquí está de unos 3 dedos. Después recorremos el aire un poquito para que nos quede no tan tenso este pellizco. Después hacemos 3 salchichas de 4 dedos para formar lo que es el cabello. Y esta la pasamos por el medio. Ahí está. Ya que tenemos las 3, recorremos otra vez nuestro aire para hacer otro pellizco y que no nos quede tan tenso para que no se nos vaya a reventar después. Nos queda un poquito flojo y lo hacemos pellizco. Ahora quitamos el excedente y anudamos. Cortamos un poco de excedente para que no sea mucho el que tengamos que esconder y se vea en nuestro globo. Listo, ya tenemos lo que es el cabello. Ahora vamos a hacer el vestido. Para el vestido vamos a empezar haciendo una bolita. Igual recorremos el aire para que no nos quede tenso y se nos vaya a romper. Bueno, a explotar. Y hacemos que busco la primera bolita. Hacemos una segunda bolita y lo mismo, la hacemos que busco. Nos queda así. Ahora vamos a hacer, recorremos el aire, hacemos una salchicha para formar su cuerpo, la hacemos de 4 dedos aproximadamente, del tamaño que quieran, pero yo la hago de 4 dedos. De 4, giro. Después voy a hacer una salchicha de 10 dedos aproximadamente. Son 4, 8, 2, 10. Recorro el aire. Aquí está. Sin soltar esta de abajo. Después hacemos otra del mismo tamaño y la giramos. Y recorremos todo el aire, nuestro globo. Y en la punta hacemos una bolita. Hacemos una bolita. Y después de girarla aquí, me faltó. Ponemos el globo así para dividirlo a la mitad. Aquí sí ya nos quedó igual. Nos queda igual. Ya que lo giramos, entonces pasamos por aquí y soltar nuestra bolita. Giramos por aquí en medio. Y damos vuelta a nuestra bolita por esta parte. Ahí está. Ahora nos ha quedado, esta es la parte del vestido, ya nada más esta parte que nos quedó más amplia, la vamos a hacer así, pellizcamos en esta parte así para que nos dé la forma del vestido, se vea mejor. Nos queda así. Bueno, dejamos pendiente esta hora, regresamos con la cabecita. Vamos a hacer lo que es la cabeza, su cara, perdón. Con la boquilla la metemos aquí por donde está el pellizco de cabello, metemos la boquilla. Y ahora yo, el consejo que siempre les doy es que para la cara de la princesa, si aquí utilizamos salchichas de 4 dedos, la hagamos de 3 y media para que no se nos vea muy cabezona y se vea mejor. Y siempre metan el globo un poquito como así, que no les quede desde aquí a medir su salchicha
de 3.5 dedos, sino la metan entre las dos salchichas para que ya vaya hormando la carita y se vea mejor. Y la giran aquí en el pellizco de último que hicimos. Después vamos a hacer una salchicha de 5 dedos, de 5 o 6 dedos aproximadamente. Hacemos una bolita, hacemos otra segunda bolita y hacemos otra salchicha del mismo tamaño que esta y giramos. Nos han quedado sus manos, quitamos el excedente, anudamos y cortamos el exceso porque nos quedó muy largo. Ahora lo que vamos a hacer es a unir este con este. Vamos a agarrar de la parte donde tenemos nuestras manos y esta, y les vamos a girar para poder unirlos así. Así lo agarran de esta parte y lo giran. Y así ya queda unida nuestra muñeca. Ahora solamente acomodamos las manos, vamos a hacerlas hacia atrás, la cabeza la enderezamos y vamos a acomodar estas partes, estos los pellizcos para acomodarlos al cuello del vestido y que le vayan dando forma a nuestra muñeca. Aquí está, ya quedó bien armada nuestra muñeca. Quedó los dos pellizcos de lo que es el cuello del vestido. Este es el que hace que le dé soporte y que quede derechita la cabeza, el que pusimos del cabello. Y nos queda perfectamente bien. Bueno, ya que ya está hecha la muñeca, ahora vamos a hacer un globo rosa. Vamos a inflarlo dejando unos 5 o 6 dedos. Es para hacer una flor prácticamente. Vamos a hacer 5 pétalos de aproximadamente 4 o 5 dedos. Ok, aquí está ya nuestra flor. Ahora con este globo que lo inflamos más o menos dejando uno o dos dedos, vamos a dividirlo a la mitad. Así. Y le doblamos aquí. Y vamos a trenzarlo para que quede bien. Procuramos darle vuelta muy bien para que se vea muy bien trenzado. Y con la parte que dejamos de un dedo sin inflar, lo anudamos con la boquilla. Ahora, esta parte de la boquilla que nos quedó larga, la vamos a poner aquí. Vamos a unir esto con esto.
y nos ha quedado bien enrolladito, como pueden ver, miren. Aquí está. Bueno, ya nos quedó nuestra base. Ahora vamos a unir la muñeca. Solamente que en las otras me quedó un poquito de excedente de lo de la flor. Aquí me quedó justa porque le hice un poco más grande los pétalos. Entonces lo que vamos a hacer es que con un pedacito que tengo aparte vamos a pasarlo por aquí y meterlo. Pueden hacerle los pétalos un poquito más chicos para que les quede excelente con el mismo globo y no tengan que ponerla como la puse ahorita. Y ahora ya en este paso, bueno, ya que tengo aquí mi excedente de globo, voy a unir la muñeca acá. Ahí está mi muñeca, ya quedó fija a lo que es la base. Ahora vamos a inflar un globo a aproximadamente 2 dedos de inflar y lo vamos a unir. Yo escogí este color porque se me hace que luce bastante. Pueden escoger el que mejor quieran, mejor les guste. Aquí lo anudamos bien. Ahora recorremos el aire y doblamos por la mitad. Ya que esté a la mitad, vamos a curvearlo un poquito y ya le vamos a oprimir aquí para darle esa forma que tiene nuestro diseño del día de hoy. Nuestra princesa. Para darle esa forma como que del espejo de la princesa o algo así. Bueno, ya quedó así como una hoja más o menos. Ya que está así, la vamos a poner aquí la metemos aquí en esta parte, entre los dos pétalos que quedaron del lado de atrás. Y vamos a darle vuelta, así, para que se una bien más o menos. Nueva. Ok, ya que está así, acomodamos perfectamente, abrimos un poquito y volvemos a acomodar los pétalos de acá atrás, ya dándole un poquito ya lo que es la forma final. Acomodamos la muñeca. Y listo. Aquí está como quedó nuestro princess. Ahora solamente tenemos que dibujarle los ojitos. Le ponemos un poquito de azul en sus ojos para que luzca mejor, se ve más bonita. Y si tenemos marcador blanco, le podemos poner una gotita de blanco en el color negro y pues obviamente se verá más estética nuestra princesa. Y le dibujamos los labiecitos de rojo. Y listo. Aquí ha quedado nuestra princesa, como podrán ver. Así quedó su carita. ¿Ok? Bueno, pues esta ha sido la princesa del día de hoy. Espero les haya gustado y les mando un saludo a todos. Y muchas gracias a los 700 suscriptores que tengo. Les agradezco mucho el ver mis videos y espero les sirva para las fiestas de sus niñas. Estos van a ser para unos arreglos de mesa de un cumpleaños de una hija de una amiga y pues le gustaron bastante. Bye bye, que estén bien y nos vemos luego.